Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal Dulce Arte. El día de hoy aprenderemos a hacer este acolchado fácil y rápido, así que manos a la obra. Para empezar, lo que vamos a necesitar es primero tener cubierta nuestra torta. Y vamos a hacer nuestra propia plantilla para hacer el acolchado. En este caso voy a marcar cada 4 centímetros. Voy a hacer un puntico para ir marcando. Lo mismo voy a hacer con la parte de abajo. Y que quede lo más alineado posible. Listo, aquí tenemos nuestra plantilla. Ahora lo siguiente, con esta herramienta vamos a ir marcando por la parte de arriba y igual en la parte de abajo. Lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra torta. Tengo que confesarles que al final nunca queda la misma cantidad de espacio, es decir, los mismos 4 centímetros. Puede ser que mida 3 centímetros o más de los 4 centímetros. Esto depende del diámetro de la torta. Una vez que tengamos marcada toda el área con este raspe, vamos a ir marcando, vamos a dejar dos espacios, es decir, lo vamos a hacer en la tercera marca que hicimos. De esta manera marcamos bien. También lo podemos hacer con una regla. Si no tienes un raspe como ese, puedes hacerlo con una regla o hacerlo con lo que tú tengas a la mano que sea plano. Vamos marcando. Vuelvo a usar esta herramienta porque sentí que no me estaba desviando de los. No importa si no se marca muy bien porque al final lo podemos repasar. Con esta herramienta volvemos a marcar para darle un poco más de profundidad y así se pueda ver mejor el acolchado. Ahora lo vamos a hacer al sentido contrario, recordando dejar los dos puntos más, es decir, hacerlo a la tercera marca. Marcamos muy bien.
Y listo, aquí tenemos casi terminado nuestro acolchado. Ahora lo que vamos a hacer es, para darle forma de acolchado, vamos a marcar en cada unión, vamos a marcar una línea y eso da la impresión de que se vea más acolchado. Lo vamos a hacer en toda la unión de nuestra torta. Este es un tipo de acolchado diferente. Acá les dejo el enlace de este acolchado que hice, que también es muy fácil y muy bonito. Aquí tenemos listas nuestras marcas. Ahora, con masa glacé, vamos a ir marcando los punticos de las uniones. Esto lo pueden hacer con perlitas o con lo que tengan a la mano. Listo, aquí tenemos terminada nuestra. Bueno amigos, este ha sido el resultado del día de hoy. Recuerda, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que tú seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Así que, chao, chao.